Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Según el último barómetro del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, el 62,5% de los españoles cree que ahora hay menos comunicación en el seno de la familia que hace una década. En estos momentos de incertidumbre, donde cada día nos baña una ola distinta emocional, donde hemos abandonado nuestras rutinas para dar paso a nuevas preocupaciones cotidianas, donde la tecnología ha inundado nuestra vida y donde las dificultades económicas se han incrementado de forma exponencial, la convivencia en el seno de la familia necesita adaptarse a este nuevo panorama. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a proponernos desarrollar no solo la convivencia, sino la educación de calidad en familia, para disfrutar de una familia inteligente, inteligentemente feliz. Para ello nos acompañan tres invitados. Ana Cusco, psicóloga que lidera el proyecto Hacer Crecer, en el que fusiona sus dos pasiones, el desarrollo de las personas y la educación de los hijos, y que viene desde Barcelona a invitarnos a jugar. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola Paloma, buenos días, encantada de estar con vosotros. Edith Lando, consultora educativa familiar que nos tiende la mano para recorrer el camino del éxito y con quien contactamos desde Tarragona. Y Antonio Ortuño, psicólogo infanto-juvenil y terapeuta familiar que viene con su última obra, Guía ilustrada para una convivencia familiar inteligente, y nos llega con ella bajo el brazo. Muy buenas tardes. Antonio, buenas tardes, Paloma. Es un lujo porque además te tengo en la mesa. Las otras dos invitadas las estamos conectadas por videoconferencia, pero tengo a Antonio aquí sentadito a mi lado. Soy Paloma Hornos y te doy mi bienvenida al programa de hoy. Tenemos mucho de qué hablar sobre familias, así que sin más preámbulos, comenzamos. Los esfuerzos de nuestra primera invitada, Edith Lando, se centran en ayudar a los niños de hoy para que sean las mejores versiones de ellos mismos en su edad adulta. Ayudar a niños y, por supuesto, apoyar a padres y docentes en eso que ella llama, bueno, que en realidad es la educación del siglo XXI. Edith, ¿qué quieres decir cuando dices, valga la redundancia, educación del siglo XXI? Pues básicamente la educación en la que estamos viviendo se nos basa sobre todo en lo que es la inteligencia racional. Cada vez más la inteligencia emocional entra dentro de las aulas, ¿vale? Y esa es la educación del siglo XXI, sobre todo la educación emocional, y que cada uno, yo siempre digo que, o sea, que los adolescentes cuando salen de la etapa de la educación deberían saber quiénes son, qué es lo que ellos quieren ofrecer al mundo y cómo van a hacerlo. Esa es la educación que yo propongo para el siglo XXI. Edith Lando es coach certificada, máster en psicopedagogía, también es licenciada en ciencias químicas. Hoy en día somos muchos quienes en algún momento de nuestra vida le hemos dado un giro a nuestra carrera y seguramente muchos lo hemos hecho en busca del éxito. Aunque el éxito es algo como muy, muy personal. ¿Cómo define Edith Lando el éxito? Creo que el éxito, como tú decías, es muy personal, ¿vale? Pero sobre todo creo, o sea, que se basa en lo que comentábamos, la inteligencia emocional, en saber gestionar esas emociones, en saber quién eres tú, ¿vale? Y después, a partir de ello, utilizarlo para ayudar a la gente o para trabajar y monetizarlo, ¿no? Claro, la monetización es importante porque se habla muy poco de dinero y el dinero, lamentablemente o no lamentablemente, pero la realidad es que, en cierto modo, mueve, si no el mundo, mueve la economía. En la ecuación del éxito esta que nos has planteado, está formada por la gestión de las emociones, la gestión del talento, las habilidades de comunicación y la abundancia o gestión de las propias finanzas. Edith, nosotros los adultos, los que hoy en día somos padres, ¿tú crees que hemos sido educados para todo esto? En absoluto. A nosotros, yo siempre digo que, o sea, que a nosotros nos educaron como ellos pensaban que seríamos nosotros exitosos. O sea, estudia, tiene una carrera universitaria y estás exitoso, ¿vale? Y entonces nosotros fuimos educados para eso, para ir a la universidad, entrar a la universidad, entrar en una carrera, y a partir de ahí, lo que era el vivir estaba como fuera, ¿no?, de lo que es la carrera universitaria o lo que es el trabajo. Cierto, cierto. Una cosa era trabajar, y después ya llevarás tu familia y vivirás fuera del trabajo.
Hoy en día lo que se plantea es completamente diferente. Es posible, o sea, que dentro del trabajo tú te realices como persona y además, o sea, seas feliz y exitoso dentro del trabajo. Por eso cada vez nos encontramos con gente, o sea, que quizás estudiamos una carrera de ciencias puras, y hoy nos dedicamos a ayudar a otras personas, sobre todo a encontrarse, ¿no? O sea, porque es lo que trabajamos, sobre todo, a encontrarse y a encontrar cuál es su camino. Pues si te parece, vamos a comenzar poco a poco a desgranar esa ecuación que nos propones. De cara al futuro, de cara a esa experiencia personal de éxito, ¿en qué nos beneficia saber gestionar nuestras emociones? Para mí las emociones son nuestro GPS, o sea, tal cual, ¿vale? Entonces, hablamos mucho de gestión emocional y yo siempre digo que las emociones se sienten, debes sentirlas, debes saber en tu cuerpo cómo funcionan y qué es lo que te están indicando. Cuando te sientes mal por algo, debes saber para qué te sirve eso, ¿no? O sea, qué es lo que te está enseñando. Siéntelo, gestiónalo y después haz lo que aquello te está indicando, ¿no? O sea, el miedo, la tristeza, todo eso son emociones que nos están indicando que por ahí no, y la alegría nos está indicando que por ahí sí, ¿vale? La alegría bien entendida, ¿vale? O sea, porque después también aquí podríamos empezar a hablar. Sí. sobre otros tipos de alegría, ¿no? Euforias y tal, que no, ¿no? Pero un poco es eso, ¿no? O sea, sentir las emociones en su propio cuerpo y a partir de aquí saber qué es lo que nos están diciendo y ir hacia allí, hacia lo que nos están diciendo nuestras emociones. El segundo factor de esa fórmula del éxito es el talento. Como experta en altas capacidades intelectuales, ¿en qué se diferencia talento de habilidades? Muy bien. Una habilidad es algo que se te da muy bien de forma innata. Muchas veces, o sea, ni el talento ni las habilidades, hay veces cosas que no somos ni conscientes de que los tenemos. Uh-huh. Hay muchísima gente que me llega y que me dice, es que yo no tengo talento en nada o no tengo habilidades. Digo, es imposible. Algo imposible. Tiene que haber, ¿verdad? Todos tenemos talento, todos tenemos habilidades. Lo que pasa es que muchas veces ese talento y esas habilidades están fuera de lo que pues es más racional o relacionado con los estudios, ¿vale? Entonces, ahí es cuando la gente se pierde y no sabe cuáles son sus talentos o sus habilidades. Una habilidad es algo que se te da súper bien, se te da muy bien, los demás lo reconocen en ti, pero a ti no te hace vibrar. En cambio, el talento, tú vibras cuando lo estás haciendo, o sea, cuando estás en ello, vibras y haces vibrar a los demás. Y sobre todo, lo que digo yo, el siguiente paso es ser consciente de tu talento y trabajar para que se convierta en una fortaleza, ¿vale? O sea, que ese es el siguiente nivel. Entonces, si el talento es algo que te vibra, es algo innato. Total. La habilidad también. O sea, pero mira, yo siempre comento el tema del piano, ¿no? O sea, un niño que sus padres cuando es pequeñito lo apuntan a piano, toca el piano, toca muy bien, pero no es algo que le apasione. Pero en cambio los demás reconocen que lo hace muy bien. Eso sería una habilidad, ¿vale? Pero él no vibra. Y es quizá que dices, bueno, pero es que ¿cómo no te va a gustar si haces vibrar a los demás? Pero no vibra. En cambio, cuando es talento, es cuando está tocando el piano, hace vibrar a los demás y vibra con ello. O sea, se emociona al tocar el piano. Se te ponen los pelillos de punta con aquello, ¿vale? Ese es tu talento. Eso es lo que decía Ken Robinson, el elemento, ¿no? Entonces, a partir de aquí, eso, cuando lo haces consciente y trabajas por ello y para ello, para hacerlo todavía mejor, es cuando se convierte en una fortaleza. El tercer factor de esa ecuación del éxito vivido como algo muy, muy personal, insisto, es la comunicación, la información en general. En este momento de nuestra civilización en el que estamos ametrallados a bulos, desinformación, en noticias o informaciones más o menos sesgadas, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para tener criterio propio? Eso es básico. O sea, deben ser críticos con la información que les llega y con la información que ellos dan. O sea, con las dos cosas, ¿no? Yo siempre comento, o sea, que es que tienes que saber comunicar lo que sientes, lo que piensas y lo que te llega a ti, tener filtro, ¿no? O sea, tener un filtro. ¿Y cómo se hace? Pues a partir de los valores, ¿vale? ¿Qué valores les estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ser fuerte. Yo siempre digo que primero tenemos que conocernos nosotros, o sea, ser consciente de nuestros propios valores y qué es lo que tú quieres transmitir a tus hijos o a tus alumnos. Y a partir de ahí es donde nace el criterio y sobre todo, entre comillas, dejarles equivocarse, ¿vale? Porque muchas veces me encuentro que no les dejamos equivocar y entonces no son capaces de contestar o de hablar o de con criterio propio por miedo a equivocarse, por miedo a no decir lo que se está esperando que diga.
¿Vale? Entonces, hay que trabajar mucho eso para que puedan tener su propio criterio. Y esta ecuación se cierra con la abundancia. Algo interesante porque, como decíamos hace un instante cuando comenzábamos esta entrevista, parece que hablar de dinero es como ordinario o de mala educación, ¿verdad? Cuando es una realidad que existe. ¿Qué es para Edith Leando la abundancia y cómo podemos educar a nuestros hijos en ella? Mira, hace relativamente poco... oí o leí un artículo que hablaba sobre el oxígeno, ¿no? El oxígeno, que yo respiro oxígeno, no quiere decir que te quite a ti el oxígeno, ¿no? Un poco es eso, la abundancia. O sea, que seamos capaces de que nuestros hijos crezcan pues queriendo lo que tienen y sabiendo que el dinero no es malo, es neutro. O sea, lo que es malo es lo que tú vas a hacer con el dinero, ¿no? O sea, malo o bueno, pero el dinero en sí no. Y es... A mí lo que no me gusta en absoluto, o sea, es que no los educamos para saber gestionar el dinero. ¿Cuándo aprendemos nosotros a gestionar el dinero? Cuando te lo encuentras, ¿no? Sí. O sea, cuando te encuentras ya, o sea, que ya estás en la carrera, cuando ya empiezas ya pues, a comprarte el piso, no sé qué, es cuando empiezas a ver cómo se mueve todo aquello, ¿no? Y muchas veces quedamos desprovistos de algo que es tan básico y que nos ofrece la seguridad, que es que necesitamos, todos necesitamos, el nivel básico de las necesidades es la seguridad. Entonces, los preparamos para que sean capaces de generarlo con un trabajo, pero no los estamos preparando para que sean capaces de gestionarlo, ¿no? Entonces, eso es muy básico, creo que a todos los niños tendríamos que educarles, enseñándoles a saber, y antes de empezar a gastar, a saber cómo se ahorra y cómo se mueve el dinero. ¿Para qué? Para que ellos mismos sepan cuánto necesitan, ¿no? Todos tenemos por qué, ahora que está tan de moda esto de ser ricos o ser millonarios o ser no sé qué o ser pobres. No, simplemente saber cómo se mueve el dinero y ser capaces de ahorrar y de tener nuestras finanzas pues saneadas y claras. A la vista de estos elementos que forman toda esta ecuación, que es la ecuación de la educación del siglo XXI, ¿crees que... Además, tú eres docente y tutora en educación secundaria, con lo cual estás muy en contacto tanto con las familias como con la realidad de la escuela. ¿Crees que las familias estamos delegando en la escuela áreas que en realidad pertenecen casi exclusivamente al ámbito de la familia? Total. O sea, lo que es la gestión de las emociones, la inteligencia emocional, es competencia de los padres, o sea, no de la escuela. Lo que pasa es que nosotros no nos educaron así, claro. No nos educaron con inteligencia emocional. Entonces, no sabemos realmente qué es, aunque yo creo que nos era de forma implícita, porque nos educaban en valores, y los valores, a partir de los valores, nace todo. Pero sí que no somos conscientes de qué es la inteligencia emocional. Muchas madres, cuando vienen a mí, confunden lo que es la gestión de las emociones con la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a responsabilizar de algo que no sabes ni que existe? Por ello, delegamos en la escuela. Y en la escuela, cada vez más, se habla de inteligencia emocional. Pero es algo que tendría que salir y nacer de los padres. Deberíamos formarnos, deberían formarse en inteligencia emocional. Sobre todo, siempre digo, primero en ti. O sea, primero en ti. Y después, cuando tú lo tienes ya integrado, es cuando puedes educar a tus hijos en ello. A la vista de esta ecuación que nos has planteado, una ecuación para crear la educación, hoy que trabalenguas, en el siglo XXI, realmente quizá de lo que estamos un poco hablando es de formar a los líderes del futuro, y para formar a los líderes del futuro, de la misma forma que para poder ir a Barcelona tenemos que tener claro con qué carretera hay que ir a Barcelona, para crear líderes del futuro también tenemos que saber qué es el liderazgo. Háblanos de ello, ¿qué es ser líder y cómo poderlo fomentar desde la familia? Para mí ser líder es, sobre todo, conocerse a uno mismo y saber en qué es bueno. O sea, ser líder no quiere decir que siempre tengas que ser líder ni que tengas que serlo en todos los ámbitos, sino que en momentos lo que surge son las sinergias, ¿no? O sea, yo cuando trabajo con los adolescentes, con los que trabajo, lo que hacemos es que se conozcan ellos mismos y que sepan en qué situaciones son buenos ellos para liderar. Si un adolescente sabe qué es bueno a la hora de generar ideas, ¿vale? Liderará en el momento de generar ideas. Si un adolescente, o sea, hablo de adolescente porque es con los que trabajo sobre todo esto, ¿no? Pero si uno es bueno en cerrar, pues proyectos, será bueno a la hora de liderar eso. Cuando tú te conoces y cuando conoces el equipo,
Sabes perfectamente en qué momento cada uno de ellos hace una sinergia y consigue que un proyecto en común llegue a donde tiene que llegar. Y todo eso, como nos dices, ha de partir de la familia, que seamos nosotros los padres los primeros que empecemos a integrarlo en nuestra vida. Has dejado caer ahí tímidamente, pero con una absoluta realidad, que mucho de tu trabajo está relacionado con adolescencia. Y combinando estas dos ideas, que es la adolescencia, con la importancia de que los padres seamos los primeros en los que nos formemos en inteligencia emocional, en abundancia, en liderazgo, en comunicación, has creado recientemente, muy, muy recientemente, creo que esa es absoluta primicia, un proyecto muy interesante para ayudar a las madres, concretamente a las mamás de adolescentes. Cuéntanos un poquito. Bueno, si puede ser, porque al ser tan primicia, no sé si nos estamos adelantando al lanzamiento. Bueno, pues sí, es tan primicia que todavía, o sea, es que ni siquiera lo he comentado ni en mis redes ni en ningún sitio, ¿vale? Pero sí, he creado lo que es el campus para madres de adolescentes, ¿vale? Y es ahí en la adolescencia en el que muchas madres se encuentran totalmente desprovistas de herramientas para poder gestionar lo que yo llamo la doble necesidad. La necesidad tuya propia y la necesidad del adolescente, ¿vale? Entonces, no entiendes qué es lo que está pasando, tu hijo está cambiando, es completamente diferente y, por lo tanto, es ahí donde se necesitan estrategias para que la madre se entienda, se comprenda, entienda la adolescencia y pueda acompañar a su hijo para que supere esta etapa de forma exitosa. Para Edith Lando, el éxito, esa suma de emociones, más talento, más comunicación, más abundancia, es un camino a disfrutar y no una meta en sí. Nosotros hemos disfrutado de su compañía esta tarde y eso ya en sí es un éxito. Muchísimas gracias, Edith, por aceptar nuestra invitación al programa de hoy. Gracias. Gracias por invitarme. Un beso. Adiós. El reto de Ana Cusco es acompañar a las familias en el proyecto más importante de sus vidas, los hijos. Psicóloga y coach, es miembro de la Asociación de Disciplina Positiva España y especialista en intervención sistémica con familias, niños y adolescentes. El programa de hoy gira en torno a familias, un concepto genérico pero repleto de experiencia personal. Y para Ana Cusco, ¿qué es la familia? Bueno, pues la familia para mí, la verdad es que si lo dijeras así, es como el pilar básico de la vida. Para mí lo ha sido y sobre todo lo he descubierto más cuando he sido madre. Ya lo era cuando, ¿no? Yo vengo de una familia pues, que ha estado muy unida y que hemos crecido todos muy, muy unidos, pero no te das cuenta de la importancia y la influencia que tienes hasta que, bueno, al menos a mí me ha pasado, ¿eh? Hasta que eres madre. Yo tengo tres hijos y es en ese momento que empiezas a ser madre, que empiezas a ver, ¿no? La influencia, lo que haces, la importancia que tienes en lo que haces y en lo que no haces, y cómo afecta, ¿no? A ese núcleo familiar, a ese vínculo, a esa conexión, ¿no? Y es ahí donde pues, bueno, empiezo a descubrir, a aprender más, a querer saber más, a querer hacerlo mejor, al final querer hacerlo mejor. Tal y como nos indicaba Edith hace un instante, una de las claves del éxito es la comunicación y esta no puede faltar en el seno de la familia. Lo que nos falta es tiempo, no ganas. Tiempo y herramientas. Y a nuestro rescate, precisamente, aparece Ana Cusco con una herramienta que acaba de lanzar al mercado, el juego de preguntas Moments. Ana, ¿cómo surgió la idea de crear este material? Pues mira, la verdad es que yo siempre había tenido... Yo he dado talleres para papás y he hecho, bueno, pues formaciones de habilidades para papás y hacer casos prácticos, pero me he dado cuenta que luego llevan a casa y hay cosas que nos cuesta poner en práctica y la comunicación para mí es fundamental, ¿no? Entonces, quería buscar una herramienta que fuera fácil, que fuera práctica, que nos gustara a todos, que no fuera una herramienta que es, va, me pongo a jugar con mi hijo porque él ha de aprender a, ¿no? Que yo también me lo pasara bien jugando, que yo también... jugara y participara y me pusiera pues, un poco a su nivel, al nivel de todos somos iguales, yo pregunto, yo respondo y todos estamos en el mismo barco cuestionándonos, ¿no? Y sorprendiéndonos de las preguntas, de las respuestas. También yo creo que era muy importante para mí buscar una herramienta que nos ayudara a los papás y a los niños a escuchar, a saber escuchar, a veces no escuchamos. Cierto. Y buscar un momento de nos paramos, nos divertimos, conectamos y nos escuchamos, vamos, me parecía, si lo podía unir todo en un juego, pues, y bueno, y así surge
moments. Existen dos variantes precisamente por eso, porque quieres llegar tanto al público a jugar con los niños como a jugar entre adultos. Son dos variantes, Moments Kids y Moments Life. ¿Cómo se juega realmente? Es un juego de cartas, ¿verdad? Mira, es un juego, digamos que la diferencia que hay en los dos es la tipología de preguntas, es decir, uno, lo que sería el kit, pues el entorno de las preguntas, pues es más familiar, los amigos, el colegio, pues eso, unas preguntas quizá más asequibles a todos los públicos. Es decir, al kids puede jugar todo el mundo, no es solo para niños. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que hace es que las preguntas pues sean un poquito más neutras, ¿no? Que pueda contestar un niño de 6 o 7 años, aunque sea con ayuda de un adulto. El live, que es más, pues por ejemplo, hay una pregunta que es ¿cuál ha sido tu peor inversión económica? Pues claro, para un niño quizá es difícil contestarla, claro. Es más para un adolescente o un adulto. Aunque es divertido porque a veces te responden, yo me acuerdo un caso que uno dijo que su peor inversión económica... Y era un niño, decía, fue una hamburguesa que me compré que estaba malísima y me gasté toda la paga en esa hamburguesa. Claro, y era su peor inversión. Claro, claro, ¿no? Proporcionalmente decir, a su edad, claro. Claro, entonces es divertido porque lo que para ti estás pensando, aquel piso que me compré, el coche, que no sé cuántos, el niño te dice que su inversión fue la hamburguesa que había estado ahorrando para comprársela, ¿no? Y entonces, bueno, y me preguntabas cómo se juega. Sí. Cada juego tiene 50 cartas, ¿vale? 50 preguntas. Entonces, yo creo que es un juego que la gracia es que tú puedes jugar como quieras. Yo pongo unas normas y un dado y tal, porque hay gente que le gusta competir, le gusta jugar, pero si no es tan sencillo como coger preguntas e ir haciéndolas y las contestamos, ¿vale? Pero el juego sí que tiene una dinámica, que es que tú coges una carta, tiras un dado, el dado tiene, pues obviamente, 6 opciones y, por ejemplo, si estamos jugando en familia y somos 4, pues podría ser que te tocara contestar a ti esa pregunta solo. Pues yo qué sé, lo que decíamos, ¿no? Pues si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría pedir, no? Entonces tiro el dado y puede ser que conteste yo individualmente, puede ser que contestemos a esa pregunta todos, uh-huh, los 4 que estamos jugando, puede ser que me toque a mí y diga, no, pues yo quiero saber, Paloma, ¿qué contestaría? Y se la reboto a alguien, ¿vale? También hay una opción que también me parecía muy interesante, que es que simplemente haces una pregunta abierta a quien quieras bueno, que esté jugando. También es una oportunidad para que pues, los niños, los adolescentes o todos podamos preguntar aquellas cosas que nos cuestan y que no encuentras un momento, ¿no? En un entorno más protegido, que digo yo, ¿no? Que estás jugando y puedes preguntarle algo a mamá de, oye, ¿cómo te conociste con papá? Y mi hija, me acuerdo que un día me dije, ¿y a qué edad le diste el primer beso a un chico? ¿No? Esto mi hija más adolescente. Bueno, pues son espacios que aprovechan para preguntar y para sacar esa curiosidad, ¿no? Y luego hay alguna opción más, que es saltar un turno, que esta es más para hacerle más dinámico el juego, y otra que es que puedes elegir cualquier opción del dado. Hay gente que es más tímida, entonces también le das la opción a, pues yo este turno no me la salto, ¿no? Pero la verdad es que luego todo el mundo quiere jugar, ¿eh? Incluso los que al principio yo no juego porque a mí esto, ¿no? O se acaban pican. Sentando y hazme una, va, hazme una, ¿no? Y acaban entrando en el juego y bueno. Tu propuesta tiene mucha más miga que un simple juego, ¿verdad? Hombre, ese es el objetivo. O sea, yo creo que el objetivo que yo me planteé en este juego es que hubiera sobre todo diversión, porque si no tampoco te enganchas, pero que fomentara mucho la comunicación y la conexión, ¿no? Al final yo creo que la conexión, lo que decíamos antes del pilar de la familia, es cuando hay esa conexión, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Si tú estás conectado con los tuyos, estás con esa, ¿no? Esa capacidad de decir lo que me pasa, aunque no sea bueno, no siempre es bueno, pero tengo la capacidad de decírselo a mamá, a papá, a mi hermano, a un amigo, porque al final esto también puedes jugar. Y hay colegios que lo están utilizando mucho, por ejemplo, en las tutorías, ¿no? En las tutorías de clase es un claro. espacio donde a veces, ¿no? Pues compartimos cosas que nos pasan, descubrimos a, ¿no? Pues quizá otros compañeros que no conocemos o no hablan tanto y están más, ¿no? Pues este es un juego que da voz a todos, ¿no? Y nos pone en el mismo lugar. Y bueno, la verdad es que los profesores me dicen que es fantástico y que los niños quieren jugar, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que al final quieran jugar, ¿no? Y aprendan y lo pasen bien. ¿Por qué tus amigos son especiales? Esta es una de las preguntas que plantea el juego. Otra es, ¿qué haces cuando algo te preocupa? O, por ejemplo, si pudieses invitar a alguien a la cena de Navidad, ¿a quién sería? Son preguntas potentes, son preguntas muy de coaching, muy, muy de hacerte pensar. Cuando decidiste crearlo, esperabas que fuera de ayuda a muchas familias, pero seguramente te habrá sorprendido la acogida.
Pues sí, la verdad es que lo que más me maravilla, porque al final tú haces algo con una intención, con un objetivo, pero nunca sabes, ¿no?, cómo va a ir, cómo va a funcionar, si lo van a entender, si se van a enganchar un poco, ¿no? Y la verdad es que te sorprende, a mí me encantan los comentarios, ¿no? Ostras, Ana, ¿no?, lo que me han dicho, fíjate que jugábamos a esto y, por ejemplo, os explico cosas que me cuentan, ¿no?, que es divertido. Pues, por ejemplo, una de las preguntas que había que es ¿qué parte del cuerpo te gusta más? Que parece una tontería y todo el mundo estamos pensando, pues ahora qué dirá, la nariz, los ojos, no sé qué. Pues me decía, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo el corazón, ¿no? Que la parte que más le gustaba era el corazón. Y dices, jo, qué mirada más bonita de un niño que todos, quizá los adultos, estamos pensando en otras cosas. Y el niño dice, pues a mí la parte es más, es porque me siento bueno y porque, no sé, creo que son... Luego, por ejemplo, había otra que era, me parece que era la de si tuvieras una varita mágica, ¿no? Y también, pues todo el mundo pues, decía, pues yo quiero, no sé qué, pues cosas más materiales, ¿no? Y una niña dijo, pues yo me pediría un abuelo. ¿Un abuelo? ¿No? Un abuelo. Ah. Y dices, jolín, ¿qué pasa? Y claro, se hace un silencio que los padres se quedan diciendo, un abuelo, ¿no? Pues por lo que sea en esa situación, en esa familia, pues esa figura, pues no estaba. Pero quizá hay pocos momentos en el que expresar esa, ¿no?, esa carencia o esa necesidad y yo lo encuentro fantástico, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Moments Life, yo me acuerdo que una familia también, unos amigos que conocía, lo hicieron el día de Navidad, que estaba toda la familia en Navidad, lo típico, porque es un juego mucho para jugar eso, un día de Navidad, un día que hay una comida, un cumpleaños, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, ostras, Ana, mi madre, esto era una chica pues, de nuestra edad, o sea, la abuela, le tocó algo de qué experiencia quieres compartir o algo así, no recuerdo la pregunta exacta, y dijo que en ese momento le vino a la mente que ella nunca había explicado que había perdido un bebé cuando ella era joven y que nadie de la familia lo sabía y nunca había encontrado el momento de explicarlo, y que dice que allí dijo, pues mira, estábamos todos en familia, estábamos tal, se me hizo la pregunta, dice, y me quedé tan liberada de explicarlo a toda la familia que nunca había podido, que nunca, y claro, y el resto de la familia alucinando, porque era que la abuela explicaba que le había pasado con todo su dolor y con... Pero dice que, bueno, que dice, para mi madre ha sido tan liberador, dice, y fíjate que era una abuelita, ya era una señora mayor que compartía, y yo digo, jo, pues a mí esas cosas me fascinan, ¿no? O sea, son cosas que dices, qué bien poder llegar a alguien y darle ese espacio y que los otros tengan esa capacidad de escuchar, ¿no? Luego hay preguntas más divertidas, ¿eh? ¿Qué tirarías, no? De la que decías de quién invitarías a la cena de Navidad. Sí. Ahora me contaban que en Navidad, pues que una niña dijo, pues yo a Papá Noel. Bueno, claro. Claro, en plan, ya que está por aquí, ¿no? O luego pues hay preguntas eso, más banales de, pues qué tirarías de tu habitación, ¿no? ¿Qué tres cosas tirarías de la habitación? Que da mucho juego. Sí. Entonces las mamás dicen, sí, sí, que hay que vaciar cosas, ¿qué tirarías? Pero claro, el niño luego le dice, mamá, ¿y tú qué tirarías de la habitación? Efectivamente, no va a ser solo de la mía, la que vamos a hacer limpia. Claro, entonces yo creo que lo divertido del juego es que los niños también están esperando que los papás contesten, porque también si hay algunas que te preguntan, por ejemplo, ¿qué asignatura no te gusta del cole? También le dice, mamá, ¿y a ti? Cierto, ¿qué asignatura no te gustaba? Sí. A los niños les encanta escuchar, bueno, al menos a los míos les pasa, ¿eh? Mamá, ¿y tú de pequeña? ¿Cómo hacías esto? Les encantan las historias. Un poco yo también me inspiré por esto, ¿eh? Porque siempre me preguntaban, ¿y tú cuando eras pequeña, tu madre te hacía esto? ¿Y tu madre ibais aquí? ¿Y cómo hacíais? ¿Y jugabais? ¿Te leía cuentos? Cuéntame, mamá. Entonces les gustaba que, ¿no?, yo les explicara cómo había sido yo de niña, ¿no? Y entonces cuando juegas, pues también ellos quieren escuchar, ¿no?, qué te había pasado a ti, claro, qué no. Sin duda. A la vista de la acogida maravillosa de esos comentarios que te trasladan, de la propia pasión que estás poniendo al contárnoslo, me cuesta creer que esto se va a quedar en este juego de cartas nada más. Hay cosas cocinando. O sea, a nivel de Moments, claro, ahora mi idea también es llevarlo a la empresa. Yo vengo realmente, donde yo trabajo es más en la empresa, el desarrollo. Lo que pasa es que mi pasión también es esta de la educación. Y entonces siempre también he pensado hacer un Moments más de empresa, que ya llegará. Sí que es verdad que ahora he lanzado junto con una compañera, con una socia, un juego de emociones que se llama Los Feelits, que este es un juego quizá más de, como diría yo, de sentarse a jugar, ¿eh? Tiene más dinámica, más reglas, más normas. El Moments es como más rápido, que puedes jugar, como digo yo, en el coche antes de irte a dormir, coges una tarjeta, juegas un poquito y lo dejas. Los Feelits es un juego más como de aquello de... como si fuera el uno o estos de jugar, ¿no?, de estar más rato, pero es interesantísimo porque hay una manera de aprender vocabulario emocional
increíble, ¿no? Que también creo que es interesante combinar que los niños ya empiecen sabiendo, ¿no?, cómo se llaman a las emociones, ¿no? Claro. Mi hija le decía el otro día, eso no es vergüenza, eso lo que quieres decir es tal, o me decía mi hija, eso es apatía, y la otra le decía, no, empatía, empatía, ¿no? Pero es buenísimo porque, claro, al final, como es un juego que han de hacer mímica, dibujar, sí, explicar una historia, pero claro, han de leer que si es empatía o apatía, ¿no? Porque han de diferenciarlo, entonces también creo que es un juego que acaba de salir hace muy poquito, en estas Navidades, y creo que también tendrá mucho recorrido, o espero. Juegos de cartas en los que a través de preguntas surgen divertidas y enriquecedoras conversaciones en familia. ¿Cómo podemos hacernos con Moments? Mira, pues esto, si entráis en la página web, que es www.hacercrecer.es. Hacer sin H, ¿verdad? Eso es, siempre explico que hacer crecer es sin H y todo el mundo me dice hacer sin H. Y bueno, yo jugué un poco con mis siglas. Es ACR, es el logo, y es Ana Cuscorra Mentol, y escribí hacer, ¿no?, de ACR. Sin H, por eso es sin H. Disculpa, entonces, bueno, hacercrecer.com. Punto es, perfecto. Vale, y allí, pues bueno, pues ya lo solicitáis y espero que os guste. Pues muchísimas gracias, Ana, por venir a contarnos este juego con la pasión que has puesto al hacerlo. Muchas gracias, buenas tardes. No te vayas todavía, ¿de acuerdo? Acompáñanos hasta el final del programa. Estupendo. Me he tomado la libertad de coger prestado el nombre del proyecto de Antonio Ortuño, Familias Inteligentes, para dar título al programa de hoy. Antonio Ortuño es escritor, conferenciante y sobre todo psicólogo infanto-juvenil y terapeuta familiar. Antonio lleva más de 25 años trabajando con problemas asociados a la infancia y adolescencia y asesorando a familias para que, como él mismo dice, sean capaces de ejercer sus funciones parentales de forma respetuosa y positiva. Antonio, ¿qué es para ti una familia inteligente? ¿Es lo mismo que una familia feliz? Bueno, es un poco más, yo creo. Inteligente, para mí es un concepto muy interesante, que significa, bueno, la capacidad que tenemos las personas para tomar decisiones y que nos ayuden a adaptarnos a los diferentes contextos donde nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, para mí una familia inteligente es que lo que hacemos los padres y las madres para dotar de herramientas a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sepan tomar decisiones que le ayuden a adaptarse a los diferentes contextos donde se están desenvolviendo en la actualidad y en el futuro. Entonces, se trataría de... me surgió la idea porque, bueno, 25 ya hay que poner a 30 años. ¡Uy, ya hay que poner 30! ¡Qué barbaridad! Sí, vamos creciendo, sí. 30 años trabajando con familias y prácticamente si hablara con una familia de qué problemáticas tiene la convivencia familiar, te dirían o bien decisiones que toman los hijos e hijas que nos fastidian, ¿no?, que nos alteran, sí, que nos provoca una serie de emociones, o bien decisiones que tomamos los adultos que los que se alteran son ellos. Hijos, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar el concepto de cómo se toman las decisiones en casa, cómo se distribuyen las responsabilidades en casa, y te viene el concepto de inteligencia, porque inteligencia es elegir entre, es decir, la conexión entre responsabilidad e inteligencia y toma de decisiones está ahí, así de claro, ¿no? Luego, por supuesto, cómo gestionamos los conflictos o cómo se toman las decisiones teniendo en cuenta el plano emocional, entonces cuando ya viene el concepto de felicidad, si ya una familia es más feliz o no. En el año 2012 publicas tu primera obra, Familias Inteligentes, Claves Prácticas para la Educación. Un libro además recomendado por la Dirección General de Familias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. ¿Por qué el nombre de Familias Inteligentes para tu primera obra y tu primer proyecto? Bueno, tu primer proyecto no, tu proyecto. Sí, bueno, el concepto de parentalidad positiva que el Ministerio lleva a cabo surgió en 2006 en el Consejo de Europa, ¿no? La idea era cómo nos poníamos de acuerdo todos los profesionales para intentar dar información a los padres lo más coherente posible, porque a la actualidad es un poco locura, ¿no? Sí, totalmente. Tú pones el manejo de rabietas en Google y te sale de todo, ¿no? Entonces hacemos un poco el lío a los padres. Entonces yo quería meterme en el mundo de lo que se vende como la parentalidad positiva, que se trata un poco de cómo ser amables con las emociones de nuestros hijos, o sea, cómo poner límites en casa, siendo amables con los hijos. Entonces, el concepto de familia inteligente me vino por lo que te he explicado antes, ¿no? Por la idea de qué hacemos los padres o qué necesita un cerebro infantil
para asumir responsabilidades, para tomar decisiones, ¿no? Entonces, el concepto surgía de que cuando un bebé nace, todas las decisiones las toma papá y mamá, absolutamente todas. Claro, así. O sea, no puede ser de otra forma, claro. Ninguna mamá le pregunta a su hijo de 4 días si quiere tetar, le manda. Sí. Entonces, todas las decisiones son papá y mamá, pero la educación consiste en que las decisiones que tomamos nosotros poco a poco se vayan trasladando y la vayan tomando nuestros hijos y nuestras hijas. Es decir, las cosas que nos preocupan a los papás y mamás, que empiecen a trasladárselas. Entonces, a ellos. Es un proceso, ¿sí? por eso lo llamamos familias inteligentes, ¿no? Porque es una manera de traspasar de forma inteligente, ¿no?, las responsabilidades y las preocupaciones, ¿no?, para que les ayuden a adaptarse a los diferentes contextos. Posteriormente, en el año 2015, Antonio Ortuño publica ¿Quién cuenta cuentos a mis padres? 23 pequeños relatos para madres y padres sobre inteligencia emocional que recogen pautas educativas, abordan la autoestima y la responsabilidad con el fin de mejorar la forma en la que educamos. Antonio, los que nos leían cuentos a los que somos padres hoy, ¿nos contaron demasiados cuentos? Es decir, ¿nos transmitieron muchos mitos en lo que a educación se refiere? Bueno, yo creo que el cuento y la metáfora nunca es excesivo, siempre viene bien, siempre que te ayude un poco a sacar conclusiones y a tomar decisiones. Yo creo que la metáfora y el cuento es una buena estrategia y en psicología es bueno usarla, porque lo que hace es ponerte, marcarte en otro lado, ¿no? Sobre todo cuando a mí me vienen en terapia las papás y las mamás, pues muy alterados, muy nerviosos, muy frustrados, ¿no? Y que tienen el cerebro que es difícil que procesen información, ¿no? Sí. Entonces les colocas en otro lado. Por ejemplo, cuando lo has preguntado antes, Ana, ¿qué para ti una familia? Pues yo digo, pues mira, una familia es como un campamento base en la montaña, ¿no? Donde los niños tienen que estar seguros, donde se tiene que atender a sus necesidades, ¿cierto?, y tal, pero que luego tienen que investigar ellos en la montaña y ahí están solos, ¿no? Sí, y siempre tienen donde volver, ¿no? Eso, es con la idea de que cuando vuelva yo sé que en mi campamento base voy a tener lo que necesito, ¿no? Van a atender a mis emociones, a mis riesgos, me van a ayudar un poco, son fuentes de información creíbles, ¿no? Entonces yo creo que los cuentos nunca sobran, al contrario, ¿no? Cuanto más cuentos y más metáforas tengamos, y yo creo que este libro que escribí, hay muchos cuentos y metáforas o libros relacionados con cómo ser mejor persona, ¿no? Pero para educar mejor yo veía muy pocos, y iba yo en esa línea, digo, pues voy a publicar todo lo que utilizo en las terapias y en los talleres con las familias, pues voy a publicarlo, y está siendo bastante interesante. Sí, porque hoy en día hay más, estamos en el año 2021, pero estamos hablando de un libro del año 2015, con lo cual es bastante fue bastante vanguardista, y de total actualidad hoy en día, porque son historias totalmente atemporales. Sí, incluso el propio libro de Familias Inteligentes, aunque lo escribí en 2012, es un modelo que he puesto en marcha con niños de 2 años, de 27, que se puede adaptar a cualquier tipo de familia, cualquier tipo de realidad. Incluso hay papás y mamás que me han dicho que se leyeron el libro cuando su hijo tenía 7 años, por ejemplo, y que 6 años después lo ha vuelto a leer con 13 años y también le ha dado una serie de claves. Es decir, que yo estoy contento en ese sentido porque es una herramienta que explico que funciona muy bien a cualquier tipo de edad. Si comparáramos la educación a la que fuimos sometidos nosotros, bueno, sometidos no sé si es la expresión correcta, pero creo que nos entendemos. Si la comparamos con la que damos nosotros hoy en día a nuestros hijos, ¿cuáles dirías que son las mayores diferencias? Hombre, la principal diferencia para mí es que ahora mismo educan los padres y antiguamente educaba la sociedad. Yo creo que eso es muy importante, ese detalle, ese matiz, ¿no? Es decir, porque el hecho de que educamos solo a los padres hace que tengamos más carga, más preocupaciones y un poco más tensión a la hora de educar. Y un sesgo también. Claro, y sin embargo antes pues educaba también la abuela, el vecino de enfrente, etcétera. Ahora mi madre me dejaba en casa a mi vecina con total naturalidad, ¿no? Y podía ejercer perfectamente como adulto de referencia. O si yo cuando tenía 13 años daba una patada a una papelera en el barrio, pues cualquier adulto me podía recriminar. Hoy en día pues ni nos atrevemos. Ni nos atrevemos. Nos atrevemos porque hay ese tipo de y cada vez que tienes que dejar un niño en casa de la vecina casi tienes que pasar un cuestionario de personalidad para ver si no hay ningún tipo de problema. Es decir, yo creo que ese es una de los que el control normativo antes estaba más generalizado. Cualquier adulto podía educar y ahora mismo cada vez se está parcelando más ese tipo de cosas y yo creo que la corresponsabilidad educativa es algo que hay que recuperar. Es decir, que también eduquen los tíos, que también eduquen nuestros amigos, a nuestros hijos, el profesorado, abrir las puertas a que nuestros hijos tienen que tener muchos guías, no solo los papás y las mamás. El que nos convirtamos en los guías que llevan todo el peso de la educación, efectivamente nos mete una presión especial en la que intentamos ser madres y padres perfectos. ¿Tú crees que realmente nuestros hijos necesitan de padres y madres perfectos?
no lo necesitan, y aparte que es, que es imposible, claro. Es imposible porque yo, por ejemplo, en este último libro trabajo mucho, y en las terapias y en la formación, pues un triple sistema de respuesta que tenemos los papás y las mamás. Yo trabajo mucho con los pensamientos a nivel cognitivo, trabajo mucho el lenguaje, la comunicación, y trabajo mucho la conducta, lo que hacemos, ¿no? Sí. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú llegas cuando doy una conferencia y le pregunto a los padres, llegáis a casa y vuestro hijo os pide el móvil, ¿no? Digo, pues tenéis tres respuestas, ¿no? Que es un poco la técnica que utilizo yo para poner límites, que es como si fuera un semáforo, ¿no? Entonces tiene la respuesta de que, mira, no te dejo el móvil, que sería el semáforo rojo. El amarillo sería, vale, te lo dejo, pero con una condición, es decir, llegamos a un pacto, negociamos. Y el semáforo verde sería, toma, gestiónalo y confío mucho y respeto tus decisiones, ¿no? Entonces, luego les pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿No? Entonces digo, no pongáis en Google, mi hijo tiene 8 años, le dejo. No, es sentido común. Lo que les digo es que es muy importante que el pensamiento, el lenguaje y la conducta tengan el mismo color, ¿vale? Entonces yo parto de la base que ningún ser humano todo lo que piensa lo dice, ni todo lo que dice lo hace, con lo cual no somos perfectos, con lo cual tenemos incoherencias, con lo cual tenemos contradicciones. Partimos de la base que cualquier papá, mamá, cometemos errores. Ahora bien, cuanto más errores cometamos, más contradicciones tengamos, más inseguridad provocamos en nuestros hijos, uh-huh, y más nos provocan y más conflictos en la convivencia, etcétera, etcétera. Y entonces, yo soy psicólogo infantil, pero digo a los padres, en vez de llevar a vuestro hijo al psicólogo, lo que tenéis que hacer es ir vosotros y reducir esas, y aprender a reducir esas contradicciones, claro, y esas incoherencias, ¿no? Y yo, que en 30 años cada vez veo menos a los niños y cada vez veo más a los papás y a las mamás, porque la idea es eso, ¿no? Que cuantas más manejemos las contradicciones de forma inteligente, más credibilidad tenemos, ¿no? Y más seguridad transmitimos a nuestros hijos. Muy recientemente, de la mano de Luis Benedicto, ve la luz tu tercera obra, Guía ilustrada para una convivencia familiar inteligente. Hemos pasado de familias inteligentes a una guía ilustrada para convivencia. En este libro nos invitas a usar nuestra inteligencia emocional para poner límites educativos. Límites. Esa, no sé si llamarle búsqueda del dorado, tan necesarios como difíciles de plantear muchas veces. ¿Por qué son tan necesarios los límites en la convivencia familiar? Ya no solamente en la educación, sino en la propia convivencia. Bueno, es que el concepto límites, pues ya sabes que hay gente que le encanta el concepto, hay otra gente, otro sector que no le gusta nada, uh-huh, ¿no? Y ahí es un poco donde tenemos que los profesionales buscar herramientas e instrumentos, ¿no? Lo más adecuados posibles y que no volvamos locos a las familias. Para mí, poner límites es distribuir las responsabilidades de casa. Así de sencillo. Es decir, tu hijo tiene 7 años, pues hay cosas que tu hijo no puede tomar decisiones, y las decisiones tienen que ser de los adultos, ¿no? Y tenemos que ejercer lo que yo llamo en el libro la autoridad empática. Es decir, como la autoridad es un concepto precioso en educación que para mí hay que recuperar, que es el que toma las decisiones, el que más recursos tiene. Entonces, los padres y las madres tenemos que ejercer la autoridad sí o sí. Simplemente para dar seguridad y protección a nuestros hijos. Entonces, ahí yo trabajo la habilidad de decir que no. Entonces, un niño de 7 años, ¿cuántos miles de nos ha recibido? ¿Cómo lo recibe? ¿Y cómo se trabaja eso? Pero el no del adulto tiene que ser protector. Y no tiene que ser un no que busque la obediencia, que me hagan caso. Tiene que ser un no educativo, en el sentido de cómo decimos que no los padres, para que la siguiente vez sea el cerebro de mi hijo el que diga, se autorregule. Y no puedo hacer esto, ¿no? Porque es la maduración, ¿no? Entonces, hay responsabilidades que son solo de los padres, que sería el semáforo rojo. Hay responsabilidades que ya tienen que empezar a espabilar nuestros hijos, ¿no? Pero necesitan nuestra supervisión y nuestra guía, porque no tienen el autocontrol suficiente. Entonces tenemos que ejercer el control externo, que es poner límites, ¿no? Sí. Entonces, en este caso es la negociación. Entonces, con un niño de 7 años o de 17 se negocia todos los días muchas veces. A ver, no quiero la lenteja porque quiero las croquetas, quiero ver la televisión y no quiero recoger la habitación. Pues todas esas cosas, ¿cómo lo hacemos los padres, ¿no? Si lo hacemos de una manera motivante, o lo hacemos con las venas y los ojos desorbitados y dando gritos, ¿no? Entonces, mi labor es no es decirle a los padres no hagas esto, sino que se den cuenta ellos mismos de qué deben cambiar, ¿no? Y darles las herramientas en positivo, ¿no? Porque las hay, ¿no? Y luego semáforo verde sería todo aquello que la responsabilidad ya es de mi hijo. Ya tiene recursos más que suficientes para tomar las decisiones, y ya tengo que delegar la responsabilidad y confiar y respetar de que él va a ser capaz de afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para mí poner límites es eso, es distribuir las responsabilidades de casa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se distribuyen mal las responsabilidades es cuando se generan muchos conflictos en la convivencia. Claro, efectivamente,
¿Y los conflictos son absolutamente inevitables en el seno de la familia o...? Siempre que hablamos de crecimiento, de maduración, de desarrollo, siempre hay conflictos. En una relación de pareja siempre hay conflictos. En una relación de amistad hay conflictos y en una relación padres-hijos tiene que haber conflictos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque simplemente decisiones, como os decía antes, decisiones que tomamos los papás y mamás en la actualidad, tarde o temprano las quieren tomar nuestros hijos. Y además es suyo, lo suyo, que las tomen. Entonces, en ese traspaso, ¿no? Pues siempre hay conflicto. Entonces, yo me puedo tirar 3 años diciendo que se cena en casa, que va a llegar un momento que mi hijo me va a decir, no quiero cenar esto. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Porque para mí es cuando realmente es la labor, claro, la labor claro. educativa de los padres. Ahí para, la verdadera esencia de papá mamá es cuando nuestros hijos nos dicen que no, ¿no? Que no quieren ponerse el pijama, que no quieren estudiar, que no quieren dejar el móvil o que no quieren llegar a la hora que les decimos que lleguen, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente tenemos que empezar a actuar, ¿no? Y por eso es tan importante la idea de que cómo traspasamos eso. Es decir, tan importante es eso, porque el conflicto es algo como el ejemplo que pongo yo. Si te dice tu hijo, dame 20 euros que me quiero ir de fiesta mañana y no sé a qué hora vuelvo. Y va el padre y le dice, pues no. Y dice, ¿por qué? Pues porque tiene 7 años. Ya está, no hay que dar más. No hay más explicaciones. No hay más explicaciones. Ahora bien, ¿qué le digo a los padres yo? Tarde o temprano va a tener 20. Va a querer negociarlo, es decir, quiere pasar al semáforo amarillo. Y también les digo, no nos preguntéis a los psicólogos cuánta pasta la tenéis que dar ni hasta qué hora tenéis que dejar, sentido común, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, pero lo que sí que digo es que si te empieza a provocar, si empieza a generar conflicto, lo que te está diciendo no es que sea un psicópata ni que va a ser un cualtrapa, no, lo que te está diciendo es, papá, mamá, esto que es tu responsabilidad y te ha preocupado tantos años, déjame que empiece a preocuparme yo. A lo que voy es que aprendemos en los conflictos, cuando decimos que no, cuando lo negociamos también hay conflictos y cuando también delegamos responsabilidades también hay conflictos porque nos cuesta trabajo soltar lo que no controlamos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si lo hacemos bien y aprendemos del conflicto, estamos enseñando a nuestros hijos 3 grandes habilidades que tienen que aprender sí o sí si quieren ser buenas personas, que es saber decir que no, saber negociar y saber confiar y respetar las decisiones de los demás. Es decir, lo que yo trabajo en una familia inteligente es cómo el semáforo, la técnica esta que llamamos semáforo inteligente, hacemos que nuestros hijos también vayan diseñando semáforos en sus relaciones sociales. Una relación de pareja tienes que decir que no, en una relación de pareja tienes que negociar, y en una relación de pareja tienes que confiar y respetar las decisiones que toma la otra persona. Si eso no se hace bien, pues vas a tener problemas. Problemas, claro. ¿Entiendes? Vas a tener... Entonces, por eso es tan importante esta metodología, porque estamos dotando de herramientas a nuestros hijos que les va a ayudar a adaptarse en muchos contextos sociales. Y como si fuera una cadena, los límites nos llevan a conflictos. Desde esa mirada nueva que nos has aportado de conflicto, que francamente me ha parecido muy, muy interesante, no desmitificando el conflicto como una guerra sin cuartel, ¿verdad? Uh-huh. Los límites nos llevan a conflicto y el conflicto nos conecta con la frustración. En realidad, Antonio, ¿de qué se alimenta la frustración? La frustración es un recurso psicológico que es muy sano. Es decir, todos los niños son máquinas de ilusiones, bueno, todas las personas deberíamos todos, ser, sí. Debíamos ser, deberíamos ser adultos, máquinas sí. de ilusionarnos y de generarnos expectativas, ¿no? Pero luego llega la realidad, ¿no? Y los papás y las mamás plantamos un semáforo a nuestros hijos y decimos, oye, pues de todo este porcentaje de ilusiones, de todas las cosas que te emocionan para hacer en el día de hoy, pues hay cosas que no pueden ser. Sí, zas, 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 esto no. Hay cosas que podemos negociarlo y hay otras cosas que para adelante, semáforo verde, ¿no? Entonces, la conexión de la tolerancia a frustración con el semáforo también está ahí. ¿Por qué? Porque si el semáforo está descompensado y hay padres y madres que ponen demasiados colores rojos, por ejemplo, pues los niveles de frustración en casa van a ser muy altos, con lo cual va a haber más problemas en la convivencia. Pero tan peligroso es eso como poner demasiados semáforos verdes. Claro, o sea, barra libre. A lo que te da la gana, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la frustración es un recurso psicológico que tiene el cerebro cuando yo tengo una ilusión y no... La realidad me dice que no puede ser, pues me tengo que rediseñar, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la frustración, una especie como de energía que tenemos y ahora qué hago, ¿no? Pero eso nos pasa a todos. Si ahora salgo yo de la radio, voy a pillar un autobús y a 5 metros el conductor... Se va sin esperarte. Pues, sí. ¿Qué voy a decir? ¿Cáspita, jopelines? No, me va a frustrar. Me voy a frustrar, ¿no? Ahora, ¿esa frustración qué significa? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Me voy andando... Pillo un taxi, espero al siguiente autobús. Eso es un poco la energía que necesita. Por eso la frustración es muy sana. Porque abre la puerta a la otra creatividad. Cosa es la ira, que es el siguiente paso, que es cuando le meto intencionalidad a la frustración. Que es cuando digo, y el mamonazo del conductor me ha visto.
¿no? Y encima que de forma intencionada me ha cerrado, entonces cuando aparece la ira, que ya te parece injusto, y estás ya a las puertas de la agresividad. Que es lo que ocurre muchas veces en casa. Cuando se gestionan mal las frustraciones y la ira de nuestros hijos, pues es cuando viene la falta de respeto, las agresividades y todos los problemas de convivencia que atiendo a diario y con gusto y les ayudo a las familias a manejarlo. ¿Dirías que hoy en día, tanto adultos como niños, tenemos una tolerancia muy bajita a la frustración? No, yo creo que la frustración está ahí y lo que se trata es de canalizarla bien y que sea, pues eso, nos ayude a conseguir esos retos y esas expectativas y esas ilusiones que tenemos. Por eso, cuando en una casa, en la convivencia, en el semáforo no está equilibrado, pues la tolerancia a frustración es muy baja, ¿no? Y está claro que todos los estudios demuestran que todas las problemáticas psicopatológicas del mundo adulto, una de las bases que tienen es la baja tolerancia a frustración. Claro. Piensa en drogas, piensa en lo que sea, ¿no? Pues siempre vemos que... Entonces, por eso es muy importante llevarnos bien con esa frustración de nuestros hijos, ¿no? Y atender en el momento adecuado esa frustración, porque a veces no la atendemos bien y a veces la atendemos a destiempo. Bueno, principalmente porque no la entendemos. Porque no se entiende, ¿eh? Lo que le digo a los padres es que si tú dices que no a tu hijo se tiene que frustrar. Es que si papá, ¿puedo ver la televisión esta noche? No, cariño, que mañana tienes colegio. Ah, vale, no pasa nada, no te preocupes. Uf, eso no. Eso es muy triste. Sería un niño. Claro, niños y niñas que luchen por aquello que les ilusiona. Eso, y ahí la frustración tiene un valor. Y es importante que aparezca. Pero hay que saber gestionarla. Claro, si el padre se frustra también y le manda a Freimona, pues apaga y vámonos, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es un poco lo que en este último libro les explico y lo entienden perfectamente. Guía ilustrada para una convivencia familiar inteligente. Es una edición muy, muy cuidada, ilustrada, lo cual no es fácil de encontrar un libro, sobre todo de educación emocional, de educación en general, yo creo que en cada página hay 3 o 4 ilustraciones a todo color. ¿Cómo fue el meter ilustraciones en un libro que aparentemente es serio, ¿no? Sí, muy serio. Aparentemente no, es realmente muy serio, mucho contenido. Aparte, tengo la suerte de que la Universidad de Deusto me está investigando mi metodología, es decir, que está teniendo evidencias científicas de que el modelo que estoy llevando a cabo pues está funcionando, ¿no? Porque yo creo que la ciencia tiene que meterse también mucho en lo que es la parentalidad positiva y en qué recomendaciones damos los profesionales, ¿no? Porque no vale todo, ¿no? Entonces, lo que yo intento como profesional de la psicología es bajar la psicología a tierra. Es que no nos queda otra que a los profesionales facilitarle a los padres, ¿no? El cómo cambiar los comportamientos y sus habilidades parentales, ¿no? Entonces, aparte que, como he dicho antes, el uso de la metáfora, pues el que incluso estoy haciendo un guión de una película también para o una cerrar serie, el círculo, o una serie, ¿no? Que estoy en contacto para hacer una serie para intentar eso, facilitar por todos los medios que los padres y las madres lean. Sobre todo los padres, que leen menos los padres. Y entonces el hecho de hacerlo con ilustraciones y que en 2 horas de tu vida te leas un formato utilizando el humor, pero que no salgas, o sea, que salgas diciendo, ostras, esto lo tengo que cambiar, o estas son mis fortalezas, pero esto tengo que mejorarlo, pues eso es un valor. Y todos los padres, y bueno, os invito a cualquier padre o madre que se lea el libro, que seguro que se haga alguna conclusión, algún aspecto de mejora, porque está muy cuidado, está basándose, muchas veces me dicen los padres, joder, parece que estás en mi casa. No, pues eso es un poco el objetivo, ¿no? El que se acuerden de mí cuando vayan a gritar a su hijo en mitad del salón, se acuerden de mí y que pongan otro tipo de estrategias para intentar no gritar o no castigar o una serie de pautas y sobre todo cómo pueden hacerlo de otra manera. Sí, son viñetas tipo cómic que yo de confesar... Se llama Luis Benedicto, sí. Ha hecho un buen trabajo, hemos hecho un buen feeling desde el principio. Ha cogido muy bien la idea, también él es educador social, con lo cual ha sido muy fácil, trabaja también con familias, con lo cual he tenido esa suerte. Sí, es curioso porque he tenido la suerte de recibir un ejemplar y estaba hojeándolo y veía viñetas de decir, o sea, me han pillado, la cámara indiscreta me acaba de pillar, es que es absoluta realidad y lo miras viéndolo en una viñeta, no se despierta la culpa, sino se te enarbolas y una sonrisa que dices, vaya, creo que esto efectivamente no ha sido lo más acertado. Ya te digo yo que toda la gente que lo está leyendo le está gustando mucho en el sentido de que saca conclusiones y sobre todo eso es mi objetivo, de ayudar a los padres al cambio. Es decir, si queremos que nuestros hijos cambien, tenemos que cambiar el mundo adulto. Sí, sin duda. Entonces hay que centrar la atención en que tu papá, tu mamá lo puedes hacer mejor.
¿no? Y eso es inteligente, ¿vale? Y cualquiera puede aprender algo más, ¿no? Entonces, muy, muy bien que te vean las cosas, ¿no? Entonces, la técnica que yo utilizo no solo ayuda a resolver los conflictos que tienen en la actualidad los niños y las niñas, ¿no? Sino que tengan recursos los padres para prevenir o anticipar lo que pueda venir. La conducta anticipatoria es conducta inteligente también, ¿no? Entonces, porque si no anticipamos, reaccionamos. Y si reaccionamos, solemos gritar, solemos castigar, solemos hacer todo eso que luego nos arrepentimos, nos sentimos culpables, ¿no? Aparece la culpa y eso ya es muy difícil de manejar. Y eso es precisamente lo que tiene de enfocar, o sea, porque como nos has comentado, la Universidad de Deusto está investigando tu metodología. Uh-huh. Eso es precisamente lo que tiene de innovador, esa mirada distinta del conflicto límite a través de los del semáforo. La investigación está teniendo tres fases. La primera es, está validando unos instrumentos que utilizo yo en las terapias. Una herramienta que se llama el cuestionario de habilidades parentales para mejorar la convivencia familiar, ¿no? Donde los padres analizan cómo dicen que no a sus hijos, cómo negocian con ellos, cómo intentan traspasar las responsabilidades, y les da un informe muy completo en el cual pues van viendo pues eso, cuáles son sus fortalezas y qué aspectos pueden mejorar. Un informe muy completo que además ahora es gratuito, se puede aprovechar, y si quieres aprovecho para cualquier familia que lo pueda rellenar. Sí, por supuesto. Que se llama, la página web es Convivencial. Convivencial.com. Eso es. Ahí se pueden descargar perfectamente el cuestionario, lo pueden rellenar, sacar su informe y si luego me quieren escribir para decirme qué tal van las cosas, pues fenomenal. Y entonces esa es la primera fase que está haciendo la Universidad de Deusto junto a otras dos herramientas que también utilizo, ¿no? Y luego el siguiente año lo que queremos hacer ya es los grupos experimentales para dar mi formación y todo este tipo de tinglados que todavía está en fase de diseño. Pero sí, la idea es sacar evidencia empírica de que es un método que universal, que puede funcionar en cualquier tipo de familia. Yo tenía la suerte de ir a dar conferencias a México, a Costa Rica... Uh-huh. Y las mismas movidas que tienen las familias mexicanas, sí, las tenemos nosotros. Y estas herramientas pueden ser útiles para gente con cualquier tipo de problemática, con cualquier tipo de situación familiar, me da igual que estén separados, que sean acogimiento. Es decir, es una técnica que se puede adaptar muy bien a muchas familias, ¿no? Y a muchas edades. Todas edades, efectivamente. Desde que empiezan a hablar nuestros hijos, se puede aplicar el semáforo. Y yo tengo 54 años y todavía mis padres me dicen cosas, quiero decirte, esto, entre otras cosas, pues eso, que, quiero decirte que es una cosa que se puede, incluso el otro día me llamó alguien a terapia, oye, he visto esto del semáforo, quiero mejorar la relación con mi hija, digo, vale, ¿qué edad tiene tu hija? Dice, 37 años, digo, pues vente para acá, así, porque cualquier interacción social se puede aplicar, ¿no? Incluso ahora también lo estoy aplicando en el mundo de la empresa, de lo que son relaciones de los líderes, los equipos, o los jefes con sus colaboradores, ¿no? Porque también hay un semáforo, así que tiene muchas aplicaciones, ¿no? El método. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Cómo podemos hacernos con Convivencia Familiar Inteligente? ¿Está a la venta en cualquier plataforma? Sí, yo recomiendo la de Todos Tus Libros, que está. Sí, sin duda. Ahora hay que echar una mano al librero, ¿verdad? Hay que echar una mano al librero, Todos Tus Libros, ahí lo podéis solicitar, o bien poniéndose en contacto conmigo en mi página web y escribiéndome, y yo lo mando firmado tan a gusto. ¿Y tu página web era? Familiasinteligentes.com. Perfecto, pues familiasinteligentes.com. Uh-huh. Y convivencial.com para descargarnos ese cuestionario de valoración de nuestra parentalidad, como sí, de habilidades parentales. Sería cuestionario para evaluar cuál es la convivencia familiar, ¿no? Es decir, qué aspectos puedes mejorar en tu convivencia. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Paloma, un placer estar por aquí. Abdul Kalam, 11º presidente de la India entre los años 2002 y 2007, afirmaba que si un país quiere estar libre de corrupción y convertirse en una nación de mentes maravillosas, creo firmemente que hay tres miembros sociales claves que pueden marcar la diferencia: el padre, la madre y el profesor. En el programa de hoy hemos asomado en nuestra cabeza la educación en familia, orientada no solo a educar al individuo, sino a cultivar familias inteligentes y felices. Una convivencia familiar basada en la comunicación, los buenos tratos, en la parentalidad positiva, dotará a nuestros hijos de herramientas para que aprendan a resolver los problemas con los que inevitablemente se topen en su vida. Con Edith Lando hemos conversado sobre educación en familia, con Ana Cusco de comunicación en familia y con Antonio Ortuño de felicidad, de respeto, de buenos tratos a la infancia. Muchísimas gracias a los tres y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana.
En palabras de Antonio Ortuño, en una familia inteligente se reparte el protagonismo de forma respetuosa. Existe un reconocimiento, un sentimiento de pertenencia, un interés por las experiencias de cada uno, por comprender e interesarse por las vivencias de los demás. Y con esta reflexión que nos regala Antonio, les recuerdo que tenemos una nueva cita la semana que viene, cada viernes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.